Mamá, quiero preguntarte algo. El día en que murieron los padres de Miran, tú estabas aquí, ¿cierto? Tanta curiosidad. ¿Por qué de pronto me haces tantas preguntas, hijo? Por nada. Solo quiero saber, ¿qué pasó exactamente? ¿El señor Hazar los mató a ambos? ¿Dónde los encontraron? Bueno, ¿cómo podría saber dónde los encontraron? Supimos de la noticia un día y al día siguiente los estaban enterrando. Yo tampoco sé bien qué pasó. Entonces nadie... Señora Esma, como ya estamos acostumbradas, siempre pasa algo malo. Tenemos que estar atentas a ver cómo se desarrolla. La señora Cisse estaba reprendiendo a Elif arriba, muy fuerte. Pobre niña. Hay algunos papeles por firmar para la construcción. Los hombres vendrán con el contrato mañana. Les haré saber apenas fijemos una hora. Tú eres mi representante. Fírmalo tú, Firat. No me hagas ir hasta allá. Bien. Solo quería que lo supiera. Confío plenamente en ti, muchacho. Ya te extendí un poder. Sé que harás lo mejor para nosotros. Ah, llama a los abogados. Necesito verlos por la mañana. Como usted diga, señora. Firat. ¿Sabes dónde está Miran? Tenía trabajo por hacer. Se fue después de dejar a Elif aquí. Lo llamo, pero no me responde. No me estará escondiendo alguna cosa, ¿verdad? No, por supuesto que no, señora. Me dijo que iría a la oficina y vendría. Bien, me quedo tranquila. ¿Cuándo le revocará el poder a Firat y pondrá los bienes a nombre de Miran? Firat seguirá siendo mi representante legal. Lo crié como mi propio nieto. Él es mi hombre de confianza. Confío en él más que en cualquiera de esta casa. ¿Te queda claro? Tal vez lo crío como su nieto. No obstante, sigue siendo un sirviente. Llegaron aquí para trabajar. Y es dueño de todos nuestros bienes. Si el día de mañana se le ocurre vender y desaparecer, sería nuestro fin. ¿Crees que la gente es como tú y no es así, sultana? Las propiedades de la familia Slambey no son problema tuyo. Por ahora, Firat seguirá administrando los bienes. Veo que me sigue subestimando, señora Cisse. Aún me ve como a una extraña. Supongo que ya se le olvidó todo lo que le dije el otro día. Pero si es necesario que le recuerde lo que sé, puedo hacerlo. Sé mucho más cosas de las que usted quisiera. Recuerdo cada cosa pequeña que usted ha hecho. Piense en mí como su caja negra. No lo olvide nunca. ¿Hace cuánto que estabas parada ahí? No, acabo de subir. Kerimán no tuvo cuidado y derramó el café. Lo preparé de nuevo. Lamento mucho haberla hecho esperar, señora sultana.